quiero felicitar al coach del equipo ganador. Y lo que manifestó él, yo creo que es el fiel reflejo de lo que pasó en la cancha. Fue un equipo, Boca Junior, que dominó gran parte del partido. Tuvo las mejores ocasiones de gol y no se le dio. Se encontró en desventaja inmerecidamente. Lo empató y lo podía haber ganado. Y después, como dice él, es una lotería los penales. Los tuvimos dos veces para definirlo y festejar y no lo supimos aprovechar. Yo me voy muy contento porque el equipo dejó todo, dejó muy buen nivel de fútbol y un equipo que siempre, siempre buscó el arco contrario. Nunca fue mezquino en nada. Eso nos dio la posibilidad de manejar el partido en muchos momentos, muchos pasajes de él, y de haber un ganador, no por penales, creo que dentro del juego de los 90 minutos tenía que haber sido Boca Junior con total merecimiento.